Vámonos con esta muy buena noticia para todo el estado de Michoacán. Se invirtieron alrededor de 3 mil millones de pesos y ha quedado lista lo que se conoce como la Ciudad Salud, la construcción de los hospitales civil y el hospital infantil, nuevos nosocomios con toda la tecnología para servir a las michoacanas y a los michoacanos, sobre todo el hospital infantil, para darle un mejor servicio a las niñas y los niños. No solo eso, junto a estos hospitales también se construyó un albergue para que los familiares, principalmente de las niñas y de los niños, tengan un lugar digno en donde estar apoyando a sus chiquitos. El día de ayer, el lunes 19 de octubre, el gobernador del estado realizó un recorrido acompañado por ciudadanos, por dirigentes empresariales, por medios de comunicación. Un recorrido del cual tú formaste parte, mi querido Alejandro Vivanco. ¿Cómo estás? Te saludo. Como sea, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues el día de ayer fue un asunto para celebrarlo. Ya habíamos hecho un par de recorridos en estos dos nosocomios y bueno, pues obviamente nos llevamos una grata sorpresa por el asunto de toda la tecnología de punta que se está pues invirtiendo en estos dos lugares. Comentarte, Juan José, que bueno, el día de ayer efectivamente el gobernador del estado realizó esta gira junto con empresarios. Nos causó un poquito de sorpresa, pero digo, era obvio que se tenía que caraquear esta gran inversión de más de 3 mil millones de pesos del hospital civil y del infantil. Estaban ahí pues un grupo numeroso de empresarios, estaba el dirigente de la Coparmex, de Canacintra, del Consejo Coordinador Empresarial, y además de otros pues, sectores de la sociedad, como dirigentes de transporte, que también tienen que ver mucho con este asunto. Y bueno, comentar que efectivamente bueno, se hizo un recorrido por las instalaciones, y lo que nos llamó mucho la atención, Juan José, cuando el gobernador del estado hace referencia a cómo había encontrado el sector salud en Michoacán, pues fue en condiciones deplorables. El gobernador del estado hizo hincapié en todas las obras que estuvo realizando en los centros de salud tan pequeños que existen en los ayuntamientos y obviamente también en los hospitales que habían sido abandonados. Entonces hizo una especie como de mini informe, o más bien nos informó a todos acerca de las inversiones que poco a poco se han realizado en estos 5 años de gobierno, y que bueno, pues esto que ha mejorado notablemente en la atención a el público, a quienes así lo han solicitado. Y obviamente pues también habló Juan José, otra cosa que nos llamó mucho la atención fue el tema de que estará a la espera de que la presidencia de la República le dé una fecha para la inauguración de estas dos grandes estructuras que se encuentran en la salida a Charo, prácticamente en el municipio de Charo, Juan José, pero bueno, en estos complejos donde también se encuentra el Hospital General del ISSSTE y el Hospital General del Seguro Social. Y bueno, también hubo una inauguración de las vías que rodean a estos dos nosocomios, porque bueno, además de la inversión del sector salud, también se tenía que destacar el tema, Juan José, de las vías, este circuito que se realizó, que realizó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Es muy importante lo que estás mencionando tú, Alejandro, las vías de comunicación, porque hay que recordar que cuando se construyeron el hospital del ISSSTE, se construyeron, ahora sí que, pues disculpando la palabra, pero a lo puro tarugo, no había accesos a los hospitales, ni siquiera contaban con estacionamientos. Es más, el hospital del IMSS todavía no cuenta con un estacionamiento como tal para el servicio de los derechohabientes. Y estas obras, tanto del hospital civil como del hospital infantil, que hay que reconocer, se construyeron en gran parte por aportación federal, le vinieron a dar otro sentido a todo lo que conocemos ahora como la Ciudad Salud. Y no son solamente los cascarones, no es nada más los edificios, es todo el equipamiento médico de primer mundo con el que se cuenta, insisto y reitero, para atención de los michoacanos. Así es, Juan José, este asunto de lo que hablamos de las vías
de comunicación, estas de carpetas asfálticas que se pusieron alrededor de ambos nosocomios, pues permiten efectivamente que quienes se trasladen a Ciudad Salud pues tengan todas las condiciones, inclusive, Juan José, para cuando hay una emergencia. Eso es bastante importante. Y como bien lo mencionas, el hospital del Seguro Social contó afortunadamente con las vías que se construyeron para la expoferia, pero no así el hospital del ISSSTE, que se encuentra más pegado a la carretera Queréndaro, Morelia, Maravatío. Y afortunadamente, bueno, pues hoy ya las condiciones en las que se encuentra hoy tanto el Hospital Civil como el Infantil son completamente diferentes. Los accesos que se han construido con usted, no sabes la importancia, efectivamente, que tendrá para toda la gente que asista a estas consultas de especialidad. Y también mencionar, destacar que la tecnología de punta que existe en ambos nosocomios, la verdad, Juan José, es verdaderamente increíble. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad de ingresar al Hospital Civil, un hospital que de hecho tenía sus paredes hasta grises, ¿no? Era un asunto como que entrar a una cueva de alguna manera. No, era gris. Era de verdad era deprimente en algún momento. Exactamente, sí, deprimente, y sobre todo con el tema, como usted, a lo mejor la gente va a decir que somos muy exagerados, pero oye, comparado hoy con este nosocomio, este nuevo hospital civil, completamente blanco, con mucho diseño gráfico al interior, fotografías enormes, impresionantes. Eso le da otra vista, por supuesto, ¿no? Y además, bueno, ya no estás en un lugar deprimido, ¿no? No estás como en una cueva esperando el diagnóstico de tu familiar, de tu hijo. Y rodeado de garnachas para acabarla de fregar. Ah, oye, y qué deplorable el asunto, ¿eh? De verdad, afuera del Hospital Civil es increíble la cantidad de mugre que existe en estos puestos ambulantes ahí, justo a las afueras, al pie del Hospital Civil. Oye, bueno, pero mi querido Alejandro, esto es algo entonces de lo cual, y hay que decirlo también con todas sus letras, esto es algo de lo cual nos debemos sentir orgullosos, porque cualquier michoacano se podrá atender en este hospital dignísimo que ya está para su servicio. Así es, en efecto, la verdad es que yo creo que va a ser una de las obras que marcarán a este sexenio de Silvano Aureoles Conejo, porque, Juan José, el hecho de tener estos edificios tan enormes, estas camas tan amplias, el número de camas es impresionante, pero además el tema de las mastografías y todo lo que tiene que ver con terapia intensiva, la verdad es que las imágenes hablan por sí mismo, uno va y de verdad es un asunto increíble. Pero además, Juan José, también destacar, por supuesto, no estamos yendo por el lado solamente de la construcción y de la tecnología. Hay que recordar que hay gente muy profesional en el Hospital Civil y en el Hospital Infantil. Sin duda. Gente que ha entregado su vida prácticamente a estos dos nosocomios y que también merecen este reconocimiento. Ellos van a ser trasladados a estos nuevos hospitales en los próximos meses, pero pues desde aquí, desde antes, hay que darles un amplio reconocimiento tanto al personal de enfermería como al médico. Sí, porque por muchos aparatos que se tengan y por muy bonito que haya quedado el edificio, no se salvan vidas sin personal médico calificado, sin los seres humanos dispuestos al servicio, a salvar vidas. Muchísimas gracias, Alejandro. Juan José, buenas tardes y buenas tardes al auditorio.